Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Poner un poquito de música. Estamos de gaita. Parece que nos quise dando, ¿eh? Sí, sí, las naranjas. Las naranjas. Claro. Las naranjas. Las más delgaditas. ¿Qué? Ah, de acceso. Uno, dos, tres. ¿Las sentadillas? Cuatro, cinco, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay, ayer hice 20 también. Ayer 20. Ah. 20. Pero me tengo que aguantar 5 o 6 la puedo hacer sin, pero ya las demás me tengo. Te tienes que apoyar. Me tengo que apoyar. Claro. Pero esta que normal. Es una. Esta que está bien así. Es que no veo aquí, ¿eh? Claro. Claro. Yo, aquí, aquí, aquí. La verdad es que no hay ruido, ninguno. No hay ruido, pasa hoy en la noche, se siente tranquilo, asaltado, con pendiente. Un poquito pendiente, pero bien. La piscina ahí, lo que pasa que en invierno no, pero en verano ahí está. Bueno, vamos a vaciar las aguas grises y a llenar el agua limpia, el depósito.
horno parrilla, pero yo me lo voy a llevar para la casa. Mira, ven por ahí. Mira. El otro es 14, 36. Y el otro, ¿cómo va a dejarme la vida si saltó los charcos? Está bien. Porque el otro es Puente Romano. El otro es 15. Continúa 51 kilómetros. Adiós, Alcántara. Adiós. Eres preciosa. Mira el conventual, qué bonito es. Precioso. El día está muy nublado, ¿eh? Sí. Ya tenemos ahí el puente. Precioso. Ayer, cuando estuvimos en el conventual, Adrián, que fue el guía, nos estuvo explicando también un poco de lo que es el puente. Y nos dijo que se mantiene en su estado original. ¿Cuál es la parte que destruyeron? Esta de aquí. Esta que está un poquito más nueva, ¿verdad? Sí, que está más clarita. Se mantiene en su estado original en un 75%. Debido a las guerras con Francia, destruyeron uno de los arcos y es lo que se ha restaurado. Qué bonito, ¿eh? Precioso. Precioso. Soy gasolina.
bueno, en un sitio donde si alguien se enterma todo, que yo no moleste. Vale, pues entonces. Pues allí. Más para allá, ¿no? Claro, pegando para allá. ¿Qué vas a hacer de comer hoy? Hoy voy a hacer una paellita. Arroz guisa. Arroz guisadito. Paella no, porque no lo voy a poner en la paellera, que lo voy a poner en otra cacharrería que yo he... Eso estoy viendo yo, digo, este chisme no lo conozco yo. ¿Esto qué es? El aceitito. Y vas a usar hoy el fuego. Claro. ¿Qué has hecho con la che? Pues, espera que estoy concentrada en el aceite. Ahí y ahí. Ahí. Ya está. Pues la che. Bueno, pues he comprado esta porque tengo que tener para fuego también. Y esta la he visto yo por internet en los tutoriales. Esta está en Mediamar y en otro. Y por internet la puede comprar. Nada, vamos a hacer publicidad de. Así, bueno. Ajito. Un poquito de aceite. Ajito. Ajito. Cortadito ya. Cortado, que viene, que yo lo compro. Congelado. Y esto, mira, pimiento verde, pimiento rojo también. Venga. También. Este para el sofrito. Todo para preparar el sofrito. El sofrito de la paellita. ¿Y esta olla qué tiene de particular? Esta es cocción lenta. Cocción lenta. Cocción lenta. Esta no coge presión y... Nada, pero ahora sale las cosas, bueno... Tú sabes que los otros días hice patata a lo pobre. Sí, sí, salieron y después, riquísimas. Bueno, pues aquí está la clave. Cocción lenta. Cocción lenta. Ahí está el sofrito. Mira la ollita. Mira la ollita. Hoy la novedad es que no cocinas con... Con luz. Con luz. Con olla eléctrica. Hoy la novedad es que cocinas a fuego. La verdad es que es muy buena. Porque mira la tapa que tiene, Mira la tapa que tiene. Mira qué bien. Mira qué tapa. Con esa tapa, ¿y ahora qué es lo que tendrías que hacer? ¿No ves? Y esto ya, cuando yo ya... Mira, cierra, ¿no hermético? Cierra. Y entonces cuando coge la presión, pues ya empieza muy, a salir por aquí. Muy poquita presión, muy porque poca es presión. De baja presión. Ahí. Y ahora no lo veremos. No salpica nada ni nada. Esto ya está, ¿no ves? Mira. El chuchu. Esto ya está, mira. ¿Y ahora qué le vas a agregar? Le voy a echar, mira, el preparado de paella. También lo voy a sofreír un poquito para sacarle el jugo. Se lo echo entero. Ahí, vamos. ¿Lo has tapado? Para que coja más pronto el calor. Que coja un poquito de presión. Sí, lo voy a saltear un poco para que potencie el sabor. Chicos, tenemos a Celia encima. Así que hoy nos quedamos en casita, aquí en el área de Coria. Aquí hay otra autocaravana y aquí tienen los servicios de vaciado de aguas grises, vaciado de poti, llenar las aguas limpias, y aquí pues vamos a echar, pues a ver si mejora el tiempo y podemos, a ver, porque Coria tiene un patrimonio bastante bueno y tiene muchas cositas que ver, pero a ver este tiempo si nos deja, si pasa ya la borrasca. Si Celia nos deja un poquito tranquilo. La verdad es que si llueve, viene muy bien. El tema es que es más viento que agua. Agua nada, en toda la mañana no ha caído nada. Cocción lenta. ¿Qué hago? ¿Le echo la carne o no? Sí, échale. Como en el anuncio, ¿no? Mamá, yo soy lento. Pues esto es lo mismo. Esta olla es de cocción lenta, así no, que bueno, tiene que salir. Es de cocción lenta si lo pones a lento. Bueno, pero no tiene presión. No es la presión olla. De la olla express. Ahí estamos. Ahí estamos. Yo lo poquito que escuché cuando estabas comprando la olla. Pero tú de esto entiendes más que yo. Y de paella. Yo entiendo de comerla y tú de hacerla. Vale, muy bien. Mientras se prepara la paella, nos vamos a tomar aquí un piquislavi, ¿no?
Con patatitas, con una aceitunita y una cervecita fresca, fresquita. Mira, mira, mira cómo funciona. Mira. Mira cómo trabaja la ollita. Mira qué bien trabaja. Anercot. Lenta. Olla lenta. Que tú eres lenta. Mira, tiene esto para quitar el salpicar. No, y que se acumula, ¿no? Y el agüita, ¿no? Claro, y aquí... Todo el vaho, y ya no se, y ya no salpica. Sí, ni en la misma tapadera tampoco. Uh-huh. Es un detalle. La verdad es que está muy bien. Sí. Irla. ¿No ves? Mira, la puedo abrir en cualquier momento. Tiro para acá, para que no me queme. Bajo. Por eso tengo siempre el trapito aquí. ¿No ves? Mira. Mira. Mira qué sofrito. Ahora le voy a echar el tomatito, ¿no ves? Lo mismo que si hubiera querido echarle un tomate rallado. Uno o dos, mejor dicho, dos. Dos tomates rallados. Y le voy a echar el colorante. Porque no tengo azafrán de hebra. Ahora sí. Ahora, mira, mira. Ahora sí se ve. Mira qué sofrito. Aquí hay sofrito para dos días, ¿eh? Venga, yo he hecho 3 puñaditos por persona, así. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahí. Dame la sal, chat. Sal al gusto. Mira, mira. Ahí. ¡Hoy paellita! Más bien, arroz guisado. Caldoso. Arroz caldoso, arroz guisado. O arroz guisado. Venga, le voy a echar un poquito más. Que ve mucho refrito. Ahí. ¿Ahora qué le vas a echar? Agüita. Agüita. Medio litro, más o menos, y un poquito más. Yo creo que sí que... A ver. Estás reposando. ¿Cuántos minutitos le va a dar el reposo? 5 minutos. 5 minutillos. La he tenido cuando ha empezado a hervir y ha echado el vapor, 1/4 de hora. Al 1/4 de hora la he cortado y la dejo de reposar 5 minutos. Cuéntame. Cuéntame, cuéntame alegría, que las penitas mías. Ya está el arrocillo. Ya está, mira, en la olla. Ya reposado. Venga, mira, mira. No digas mira, nada. Mira, 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 mira. Esta olla es mágica. Mira. Mira. Se ha empañado hasta. Ahí. Uy, no me gusta. Esto se ha manchado. ¿El qué se ha manchado? A mí un mancheo no me gusta. Vale, vale. Ahí, ahí, ahí. Vale, yo estoy pendiente a la olla, que no se escape nada. Mira, mira. ¿Qué pasa? Ven, 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 ¿qué? Ven, ¿qué? Ven, ¿qué? Ven, ¿qué? Ven, ¿qué? Ven. Enfócame la placa. ¿Qué pasa mira, con la placa? Mira la placa. ¿Qué le pasa a la placa? Y acabo de hacer la comida. ¿Qué le pasa a la placa? Enfoca la placa. Yo no le veo nada. Ya, por eso. Ah. Ahí. 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 Mira, mira. Ahí. Mira. Ojo. Mira. Estoy viendo aquí un vinito. Mira. ¿Mira qué? Mira. Ojo. Mira. Ojo, ojo. No vea. No vea cómo huele y cómo alimenta. Arroz guisado, las cosas como son, ¿eh? Pero ahora... Ahí. Y ahí. Anda. Venga. Azúcar. Cariñito mío. Azúcar. Azúcar moreno. Mira. Ahí va a sobrar, ¿eh? Ya. Lo voy a dejar. Porque como es el arroz que no se pasa, que a mí me hubiera gustado el otro. Y este es otro arroz. Ya, pero como no se pasa, pues lo dejo aquí en la misma olla y mañana lo calentamos. Le da un para acá y un para allá.
y damos un pa' acá y un pa' allá y ya tenemos la comida hecha. Mira, ya está. Qué bueno. Porque le he echado una... Mira, mira cómo ha quedado. Ay, Dios mío. ¿Quién pierde la barriguita? Venga, ¿aquí cómo vamos a adelgazar? Dios mío, ¿quién pierde la barriguita? Venga, aquí, mira, no hay manera. Ahí, mira, lo que más me gusta es esto. Fijaros en la cocina. ¿Qué le pasa a la cocina? Fijaros en la cocina, que acabo de hacer de comer, ¿eh? Vaya, vaya. Esto es lo que yo voy buscando. Y tengo otra. ¿Otra qué? Que ya la enseñaré. Ah, bueno, otra olla. Que esta es para la placa. ¿Y la otra? También para la placa. Ah, también. Claro, para cuando esté en un sitio que no pueda encender el motor. Vale. O sea que has comprado esto por si estamos rodeados de compañeros autocaravanistas. Efectivamente. No se puede encender el motor y tienes que echar mano a tu ollita. Tengo que echar mano a mi olla. Tu olla. No dejo de reconocer que la otra es un poquito más rápida, ¿eh? Vale. Esta sí he tardado 3/4 de hora, la otra tardo 1/2 hora. Vale, porque esta es de cocción lenta. Bueno, vamos a dejarnos de rollo y vamos a comer ya. Eso lo tenías que haber hecho, quitarle el ruido de... Es la campana. De la campana. Del Gorriaga. Ay, la campana. Ay, venga, vamos. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.